Anabel Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Anabel Country, un mundo de decoración. Hola, queridas amigas, amigos, quiero hacer una invitación muy especial a Anabel Country, donde va a encontrar un mundo de detalles y va a dejar volar su imaginación, donde habrá cualquier cantidad de creatividad para todas ustedes. Anabel Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Teléfono 694-3067. Anabel Country, un mundo de decoración. Bueno, yo aquí feliz mirando nuestra manualidad. Bueno, ahora nos vamos a nuestra segunda parte. Yo siempre estoy contenta, por eso se dice que la manualidad es un desestresante. Bueno, acá ya tenemos la segunda mano, entonces voy a pasarlo para acá. Y vamos a pasar con nuestro verde, que es uno de los tonos más difíciles de coger. Bueno, el verde y el amarillo son los tonos más pesados para pintar. Vamos dándole la vueltita. Acá. Una paseada en la ciudad. Bueno, nosotros seguimos acá dándole el tono. Bueno, Bucaramanga es una ciudad muy bonita, la verdad, a mí me encanta vivir acá. He tenido la posibilidad de vivir en varios sitios, pero uno de los sitios que más me encanta es Bucaramanga, y pues Villavicencio me encanta por sus caballos, por su ganado, por todo. El clima pues no es que me agrade mucho, pero bueno, así que ahí tenemos. Bueno, ya va nuestra segunda mano. Ahora voy a limpiar mi pincel porque voy a trabajar un color azulito. Lo vamos jugando, jugando. Recuerden no hacerle fuerza al pincel así como lo lava mucha gente. Ta, ta, ta. No. Simplemente lo mueven como si estuvieran batiendo y así nuestro pincel se conserva muy bien, porque de lo contrario le vamos a abrir. Vea. La manera es hacer así, ta, 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 como batiendo. Si usted hace así, ta, ta, lo va dañando. Así. ¿Listo? Es importante que aprendan a cuidar sus pinceles porque son costosos. Yo me preocupo por mis pincelitos y los mantengo siempre bien lindos por eso. Bueno, aquí vamos con nuestra segunda mano del azul. Entonces, como siempre, agarramos y vamos haciendo esto. Cubriéndolo. Yo lo estoy aplicando aquí espesito. Mira. Bien, que nos quede bien. Recuerdan lo que les enseñé, que hay que pulirlo por los lados porque a veces queda recogida la pintura y eso se ve muy desagradable. Entonces mira acá, y ya después de que lo han pulido pasan la última pincelada y lo dejan secar. Entonces aquí ya vamos con esta. Yo tengo una estrella azul por acá, de una vez la voy a pintar. Recuerden repasar tanto los orillitos como la parte plana. Perfecto. Mira, ya después que han repasado los orillos, entonces pasamos a pintar la parte plana. Mira, bueno, aquí vamos nosotros armándolo completamente de cero aquí en nuestro programa. Mira, ya tengo lista mi estrellita que va para acá. La flor que es de acá con la otra flor y el corazón que es de ahí. Entonces me faltaría darle una segunda mano a esto y a esta. Entonces lavo mi pincel como siempre. Como les dije, todos estos cursos los pueden tomar allí en Anabel Country, en la carrera 31, número 1714, barrio San Alonso. Va a estar su maestra Estelita, el maestro Jorge Andrés, el maestro Iván Leonardo y yo, Anabel Country, su servidora, como dicen por ahí. Siempre vamos a estar allí. Dictamos nuestros cursos de country, muñequería, arte quiteño, tenemos también pinceladas, expresiones. Muy pronto vamos a hacer aquí en el programa expresiones, también para las señoras que de pronto viven muy lejos y quieren aprender, vamos a aprender a pintar de cero. Bueno, aquí va. Ahora me voy a esta partecita. ¿Vieron? Que falta la segunda manito. Entonces, lo mismo con nuestro colorcito. Recuerden, contorno. Importante que los trabajos tengan excelentes terminados porque así los podemos vender en cualquier almacén, cualquier sitio. Nuestra gente, firififi, dijo una amiga, porque se fijan muchísimo en los terminados. Entonces hay que tener en cuenta un buen terminado del trabajo para poder vender bien nuestro trabajo. La inversión de esto es muy poco, así que se puede vender muy bien y tener nuestra ganancia.
Recuerden, cuando vayan ustedes a hacer un trabajo, hacer la lista, para cuando vayan a comprar los materiales, de una vez lo lleven todo y no tengan que gastar pasajes, que se me olvidó el color tal, que se me olvidó no sé qué. No, ya llevamos nuestra lista y llevamos todo listo a casita. Bueno, acá va nuestra tapita y nos queda solamente este para darle la segunda mano realmente. Bueno, nosotros vamos a dar entonces la segunda mano a nuestra estrellita. Yo voy a lavar por acá mi pincel, que nos quede bien limpiecito. Listo. Ahora paso para acá y busco mi tono acá. Siempre orillos, porque si no pulimos los orillos, se nos va a ver regular. Orillitos, 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 todos. Mira. Esta pintura no es tóxica, además es muy fácil de sacar. Ustedes tienen un estropajito o un pedacito de tela, se mojan la mano y empiezan a frotarla y sale. No necesitan dejar ese chorro de agua, como a veces paso, que les enseño a mis alumnas, que llegan y abren la llave a toda y y dele ahí y el chorro de agua desperdiciando agua, no. Se mojan con el trapito, se empiezan a frotar, va soltando la pintura y ahí sí se la juegan. ¿Por qué? Tenemos que cuidar nuestra agua. Recuerden que es un recurso muy importante para nosotros y si no lo cuidamos, el día de mañana no vamos a tener agüita ni para tomar. Así que a cuidar nuestra agüita, yo siempre les recalco allí a mis alumnas, cuidemos el agüita. Bueno, ya teniendo ahí, voy a pasar a terminar de secar. Por aquí con mi secador. Bueno, vieron que yo lo estoy secando debajo, es para que no vaya a manchar la flor cuando montemos la otra. Teniendo seco nuestro trabajo, tenemos varias opciones, hacerle diferentes técnicas a nuestras flores, nuestros corazones, pero yo lo voy a dejar plano, pero les voy a mostrar opciones que ustedes pueden hacer para hacerlo. Mira, a esto le pueden hacer esta técnica, que sería muy bonita, con colores que le resalten. Ya ustedes miran, recuerdan que anteriormente ya hemos hecho todas estas técnicas aquí en nuestro programa, pero voy a repetirlas porque hay unas que se me pasaron y entonces no las alcanzamos a hacer. Esta técnica la podemos hacer en esta flor y nos quedaría de maravilla. ¿Vieron? Esa sería una opción. Por acá también podemos hacerle otra técnica. Ya las vamos pasando y mirando. Esta técnica se puede trabajar en este corazón y también nos quedaría de maravilla, como ustedes pueden ver. Sería otra opción. Ya esta otra técnica la podemos trabajar en nuestro corazón y quedaría espectacular. Igualmente en las tablitas le podríamos trabajar técnicas como retazo. Mira, esta técnica quedaría de muerte lenta en nuestro cuadrito.
ya es opciones que ustedes quieran trabajar. Y esta técnica, por ejemplo, quedaría acá. Miren qué cosa más bella. Así que eso ya es decisión de cada cual lo que le quiera trabajar. Yo les dejo opciones para que ustedes se diviertan escogiendo las técnicas que pueden hacer. Pero como esto ya lo hemos hecho, yo voy a hacer normalito, lo voy a dejar simplemente planos. Planos se ven muy lindos. Bueno, acá está. Voy a empezar a hacer nuestro montaje. Entonces ubicamos acá nuestra estrella, ¿vieron? En esta parte, perfecto. Y yo ubico la otra acá en el centro y ya queda mi cuadrito. Mírenlo. Las pegamos. ¿Ve? Listo. Vea nuestro cuadrito, qué lindo. Ahora voy a hacer el siguiente. Tomo mi corazoncito. Bueno, mi corazoncito, no el de maderita. Lo monto acá. Lo monto acá y listo, mi segundo cuadro. Mírenlo ahí. No necesitamos ponerle más nada porque queda muy bello. La combinación de colores está espectacular. La verdad me encantó. Y ahora me voy con la flor. Mira, monto mi florecita y ahora monto la otra florecita y listo, mi cuadrito. Mírenlo. ¿Vieron? Qué lindo. Pues mira, aquí ya tengo mis tres cuadros terminados. Míralos. Ahí están para que ustedes se diviertan viéndolos. Hermosos nos han quedado. Ha sido una mañana muy provechosa para nosotros el día de hoy para aprender a hacer cualquier cantidad de manualidades. Ahí ya ustedes miran cualquier cosita que le tengan que retocar, se lo retocan y cacharrean con nuestra manualidad. Ahí les dejo. Ahora, que ustedes quieren el cuadro más grande, este me lo está ayudando a pintar Daniela, la hija de Esthercita. Mírenlo, ella lo está pintando allí, que me ayudan en las noches. Este le dio un manito de lija, aún falta terminarlo. Ustedes lo pueden mandar a hacer del tamaño que quiera. Allí me dicen, Anabel, mire, necesito que lo haga de 30x30, 40x40, 25x25, el tamaño que quieran. Y las siluetas que ustedes quieran. Silueta le llamamos a estas figuras, o apliques o sobrepuestos. Ya ustedes miran cómo lo quieren mandar a hacer. Es decisión de cada cual, el estilo que lo quiera mandar a hacer, el tamaño que lo quieran mandar a hacer y los colores que lo quieran pintar. Así que se nos acabó el tiempo, a nosotros también. Ahí los dejo, mis queridas amigas, con las manualidades de Anabel Country y el mundo mágico de Anabel. Recuerda nuestra dirección, carrera 31 1714, barrio San Alonso, y nuestro teléfono del canal 630, ¿qué? Se me olvidó. Bueno, el teléfono del canal donde pueden llamar ustedes a dar sus opiniones, y nuestro WhatsApp 310-8698-323. Me pueden escribir ahí al WhatsApp, yo les voy contestando con mucho gusto. Recuerden que todas las llamadas y todos los mensajes de WhatsApp van a participar en nuestros eventos, nuestras rifas, nuestros regalos, todo lo que tenemos aquí para darles a ustedes. Ya saben que siempre acostumbro a hacer el Día de la Madre un evento especial en mi taller Anabel Country, donde las invito a todas ustedes, y allí vamos a pasar una tarde maravillosa, divertida, dijo doña Sofía, de karaoke. También nos vamos a dedicar al karaoke, no mentira, siempre compartimos una tarde muy agradable el Día de la Madre, que yo les celebro, siempre tengo ese día en cuenta. Así que nos vemos mañana como siempre de 9 a 10 de la mañana y nuestra repetición de 3 a 4 de la tarde por nuestro canal TVC. Ahí lo tenemos. Bye bye.